después de una larga espera que puede llevar de 7 a 12 años, dependiendo de las condiciones del agave, por fin llega la cosecha, que se le llama jima. La jima consiste en cortar todas las pencas y dejar solamente el centro del agave, que es la piña. Todo esto se lleva a cabo manualmente e implica un alto riesgo, ya que no existe maquinaria que sustituya al hombre y su destreza. El trabajo es arduo, ya que el agave despide grumos o polvos que causan escozor en el cuerpo. Después, pasamos al cocimiento, partiendo por la mitad las bolas o piñas de agave. El llenado de hornos se hace manualmente. La cocción en hornos de adobe dura de 48 a 72 horas y en autoclaves dura aproximadamente de 8 a 12 horas. Una vez cocido, continuamos con la molienda, que inicia con desgarrar el agave, para después molerlo y extraer todos sus jugos. Este jugo o mosto son altamente ricos en azúcares, de los cuales se extraen distintas mieles, de donde surge la ya famosa miel de agave. Del desgarramiento resulta una fibra llamada bagazo o marrana, que se utiliza en la fabricación de pita para fajos, para hacer galletas, para relleno de muebles, colchones y asientos de autos, y que con toda claridad podemos decir que es 100% reciclable. La fermentación dura aproximadamente 72 horas. Del jugo resultante se almacena y se bombea a los tanques de fermentación para transformar los azúcares en alcohol. El tequila, para que sea tequila, debe llevar una doble destilación en alambiques, de preferencia de cobre, para un mejor sabor, ya que el cobre difunde el calor más uniformemente. A la primera destilación se le llama tequila ordinario. A la segunda destilación, por fin tenemos el tequila, transparente como el cristal y listo para degustarlo. Para mejorar aún más el sabor y calidad del tequila, se almacena en barricas o pipones que deben de ser de madera de roble blanco exclusivamente. De esto resulta el tequila reposado, que debe durar como mínimo de 3 a 6 meses en reposo. El tequila añejo, su duración en barricas de roble blanco es de 6 meses a 4 años, y el resultado es un verdadero deleite para conocedores. Es así como culminamos una breve pero sustanciosa reseña de lo que es la producción y el fascinante mundo de el tequila, bebida internacional 100% mexicana.